toda la semana viniendo aquí, una y dos veces. Water evacuation. The exit door slides in the front. Subaru me trajo a La Jolla aquí en California. Estamos frente al agua, así que definitivamente aquí voy a salir a meterme en el agua, voy a salir a volar, pero lo más interesante de todo es que eso que está allá atrás es mi casa. Ahí me voy a quedar por dos días. Increíble, me han dado una casa. Vacilen esto. Esta es mi sala. Ahí tengo el televisor, pero mira lo que me pusieron en la mesa para recibirme. Miren esto. Dos botellas, no una, dos botellas. Mira, mi maquinita de café, eso no puede faltar. Mira el baño, esto es un baño para grupos. Aquí es para bañarse tres o cuatro personas juntas. Vacilen esto. ¡Wow! Este es mi cuarto aquí a la cama, con vista al mar. ¿Qué más se puede pedir aquí? Nada. Subaru me regaló este hoodie, ¿ok? Ya me pusieron ya en mi nombre, YouTube Al Vázquez. ¡Oh, wow! Salimos a dar una vuelta en bicicleta y me dice Jaime, mira todos los bichos. Yo pensaba que me decía la gaviota y son focas. No lo puedo creer. Que vegetariano. No soy de arroz, no pasa nada. Los tres mejores tipos de sake que hay en el mercado, que se pueden tomar, los vamos a tomar esta noche. Este es el primero. Es una decisión así de golpe, así. Bueno, yo estoy sentado al lado de Luisito, que está interrogando a Jaime por lo de vegetariano. Está súper preocupado porque Jaime es vegetariano. Carne, pan y vino. ¿Qué vamos a comer? No hay otra cosa. Todavía no han traído la comida y vamos por el segundo saque. Vamos a probar tres tipos de saque, pero vamos a probar seis saques diferentes. Este es el segundo. Ay, este no me gusta. Perfume, parece. Esto no es saque. Esto es un saque que se le cortó. Es perfume. Y el chef tiene un Jaguar de 1967 SKE y está contando que se lo dejó su papá y está hablando que él tiene la suerte de ser dueño de ese Jaguar. Y nos acaban de traer un grouper para acompañar ese saque, que es totalmente crudo, pero es pescado aquí por dos tipos en una canoa. Tercer round de saque. He comido dos pedacitos de sushi que han traído de pescado. Jaime está comiendo habichuelitas, de una en una. Proteína. De la de verdad. De una en una. Comida de pajaritos. Raíces y habichuelas. Hemos tenido toda una ceremonia de la comida, es muy interesante. O sea, es toda comida sostenible, comida que ha sido súper escogida por gente que tiene conocimiento de lo que están haciendo. Para nos trajeron un salmón que es de Norway. Bueno, ha sido una experiencia totalmente diferente esta noche en la comida de Subaru. Y han seguido. Dile hola a mi gente, dile hola. Hola, ¿cómo están?
Dile tu nombre, no saben. Soy Paola. Paola, de San Diego. Cana, de Servila. Qué bueno. Actriz. También. ¿Dónde está mi arroz con huevo? Subaru ha hecho una cena totalmente japonesa esta noche aquí. Y este es el quinto o sexto sake que traen. Como el sexto, ¿no? No sé, ¿no? El sexto sake que traen. No, no la cuenta. Ya no puedo ni contarlo. Aquí llegamos al evento de Subaru tempranito, al desayuno. Una hora aquí, después empezamos a... Mira, por aquí tienen el auto, pero bueno, se los voy a enseñar ahora. Aquí afuera tenemos los autos, que ya los trajeron aquí para que lo viéramos. Este es el Sport. Y este dice parcialmente cero emisiones, o sea, parcialmente, no es full cero emisiones. Aquí lo tienen. Impresa PZE. Y lo conocemos por la hojita verde que tiene aquí. Interesante. Bueno, el que se dedica al cultivo de maíz, les tengo la buena noticia que aquí en este nuevo Subaru Impresa de 5 puertas pueden meter 2.472 mazorcas de maíz en la parte de atrás. Pero si vive en Estados Unidos no la puede trasladar de un estado a otro porque es totalmente ilegal. Aprovechar un poquito esta hora de la luz dorada para que lo vean por detrás. El auto por detrás, las luces las dividieron a la mitad, el espacio de carga aquí atrás ahora es superior a lo que tenían antes, por lo que les hablé a ustedes un poquito allí del espacio. Hay más espacio que atrás, se acuestan todos los asientos y es aún mucho mejor todavía. Aquí lo vemos, Subaru, four-wheel drive. De este lado, Impresa PZE, parcial cero emisión. Es un vehículo que tiene parcialmente cero emisiones, o sea, han tratado de hacerlo lo más limpio posible. Por al lado les quiero enseñar que hay aquí como si fuera una cuchilla, eso le quedó muy bien a la gente de Subaru. El espejo lo bajaron para tener mejor aerodinámica y tener espacio de crear esta pequeña ventana que tienen aquí. En esta versión tenemos ruedas de 17 pulgadas y les voy a enseñar al frente, ¿ok? Está bonito, no es un auto feo, a mí me gusta lo que se ve, cómo se ve de frente para lo que es. Esto es un hatchback, ¿ok? Esto es un mini hatchback y tiene mucho espacio, también una versión sedán. Cuarta generación del Subaru Impresa 2017, sobre lo que le llaman la primera plataforma nueva global de Subaru, que la van a usar para muchos productos en los próximos 10 años. El plan es desde ahora hasta el 2025 más o menos. También pueden en esta plataforma estar seguro que tienen uno de los autos más seguros en esta clase, porque se enfocaron más que nadie en la seguridad. Ya lo de ellos es contra Volvo, contra todo el mundo, y están como líderes. ¿Por qué? Porque su mercado que tienen en mente para atacar, para coger nuevo, es a los millennials, a la gente joven. Otra cosa de la que ellos están 100% orgullosos es que es Made in USA, 100% hecho en América, en la planta de Subaru de Indiana. Ellos le llaman diseño dinámico sólido. Recuerden que Subaru es especialista también en todo lo que es all-wheel drive. Aquí lo tenemos. Fueron mejorados cuando uno agarra el volante, todo lo que uno toca se siente mejorado. Sigue siendo plástico, ok, vamos a tener eso en cuenta, pero está todo mejorado. Aquí tenemos un poco de material que pareciera fibra de carbono, pero estoy seguro que no lo es. Ellos hablaron de que Hyundai, Elantra y Chevy Cruze, que es una clase por debajo, gastan más gasolina que este carro. Así de eficiente es este carro. ¿Pero saben por qué? Porque aquellos tienen transmisión automática. Esto tiene lo que ellos llaman una transmisión CVT segunda generación, súper, súper mejorada. Pero es una CVT. Y le han hecho algo, ¿ok? Le han hecho algo que cuando uno está manejando en la mente, ¿ok? Y en el pie, en la mente y en el pie, se siente un cambio. No sé cómo lo hacen, pero no son los primeros que lo hacen. Es hacerte sentir que vas manejando un carro que cambia cuando en realidad no cambia. La plataforma es pensada 100%, como les mencioné ahorita, la seguridad es súper importante. Entonces, absorbe el impacto de un choque 40% mejor que la plataforma de Subaru
a la que reemplaza. Tiene mucha dureza, mucha rigidez. Exageraron el uso del acero de alta resistencia en todo lo que es la plataforma. Incluso ahora tiene barras que cruzan toda la parte de abajo del auto, que no la tenían antes en la plataforma. Los asientos se sienten cómodos, o sea, no estamos hablando de materiales de alta calidad ni nada por el estilo, pero se sienten muy cómodos, muy mejorados. El manejo, lo que es el steering, el movimiento del timón, es más rápido, más responsivo. La suspensión frontal fue muy trabajada y fue refinada, incluso ahora reduce lo que es la vibración y el ruido. Así de tanto trabajaron, también la de atrás la trabajaron de la misma manera. Mencionaron el Golf 7, mencionaron al Mazda 3 y lo mencionaron para recordarnos que esos carros tienen unos frenos buenísimos y la tarea de ellos era mejorarlo, y con estos frenos que tiene esta Subaru Impreza lograron mejorarlo 100%. El motor está muy mejorado, sigue siendo igual, 2.0, inyección directa, Boxster, 4 cilindros L en línea, y lograron sacarle más caballos de fuerza que a la versión pasada. 142 caballos de fuerza, 145 libras-pie de torque. Y algo bueno de mencionar, porque les hablé de la CVT, bueno, pues les voy a contar que aquí tenemos la opción de tener una transmisión manual, porque todavía falta un poquito para que salga, va a salir creo que el próximo mes. Los correos de cinturones de seguridad han sido muy mejorados en los cierres, en la resistencia aquí, han sido mejorados en todo. Tienen lo que le llaman el EyeSight System de ellos, que son estos sensores que tienen aquí adelante y atrás, que son para ayudarte a prevenir todo tipo de colisión, todo tipo de accidente. El sistema de audio es Harman Kardon, que ustedes saben que esa gente hace ya sistemas de audio para muchas compañías de autos, son muy buenos, es el mismo que han adoptado ellos para usar y suena muy bien. Desde $18,000, aquí tenemos el básico, el premium, el sport y el límite, puede llegar hasta $24,000 y no está nada mal. Yo creo que en el segmento van a posicionarse muy bien, porque esa es la meta de ellos, subir y subir y subir cada año, y lo han venido haciendo. Aquí adentro tengo la opción de poner el auto en manual, tengo paletas detrás del volante, el espacio en los asientos de atrás es más amplio ahora porque lo hicieron un poco más largo, precisamente para que la gente que se siente atrás vaya cómoda. Tenemos aquí adentro conectores de USB y el auto me gusta, o sea, lo único que no me gusta, ustedes saben, es la transmisión que carga. Felipe Noguera, Bogotá, Colombia, saludos para ti, amigo, en Colombia. No conozco Colombia, tengo que ir. Vicente David Totona, de Murcia, España. Ole, 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 saludos a ti en Murcia, amigo. Tengo Jonathan Vázquez y su esposa Tiffany en Yunco, Puerto Rico. Wow, saludos para ustedes dos. Tengo José Pujante Sánchez, de Murcia, España también. Fernando Sánchez, de San Diego, California. Fernando, estoy aquí en tu tierra, estoy en La Joya, en San Diego. Tengo a Pedro Brazován, que me pidió saludos, nunca me contestó y me dijo dónde estaba. Gustavo Lamberto, de Venezuela. Y Elías Cano, de Perú. Tengo Esteban Nuriña, de Managua, Nicaragua. Saludos a ti en Managua, ¿cómo estás? Jesús Ernesto Jiménez Barrales, de Puebla, México, y vive en León, Francia. Wow, saludos para ti allá en Francia, amigo, muchos saludos. Leonard Chamaya, en Perú, saludos, amigo, allá en Perú. Y Luis Rivas, de Venezuela, saludos para todos ustedes aquí. Estoy filmando el Subaru Impreza. Me gusta mucho el auto, a pesar de tener esa transmisión, que ustedes saben que yo no soy el gran fan de ella. Les quiero enseñar que estoy aquí. Hay una puesta de sol pasando en este momento ahí, fabulosa. Mi nombre es Al Vázquez, nos vemos en la próxima. Y no se olviden de suscribirse al canal si les gustan mis videos, mis videoblogs, porque estoy haciendo muchos videoblogs, ¿ok?